Faltaron Juan David, Fernando Uribe, Daniel Bocanegra. Todavía nos falta la sesión de hoy en la tarde y la de mañana en la mañana, y ahí tomaremos las decisiones pertinentes. Tenemos una nómina muy completa de 25 jugadores, como considero yo que la DIMAYOR, nosotros consideramos, le permite a cualquier equipo profesional en Colombia. Y de esos 25 vamos a tratar de seleccionar el mejor grupo posible para enfrentar a mañana el Deportivo Cali. ¿Usted podría ser el segundo técnico en sacar bicampeona nacional? ¿Qué piensa de eso? Yo creo que es secundario. Lo más importante ahora es, primero, cumplir con un objetivo colectivo de todo el grupo de jugadores y de todos nosotros, de lograr pasar de 100 puntos en un año y de tener la posibilidad de lograr otro título. Ya lo personal, eso la verdad que no es secundario, como dije anteriormente, y no es lo principal. ¿Dónde estará la fortaleza de Nacional para enfrentar al Cali, profe? ¿En el juego externo o en el juego interno? En tener un equipo fresco físicamente y mentalmente. Yo creo que ya con 80 partidos en el año, a nuestra forma de ver, creemos que son demasiados. Sin embargo, el equipo ha sabido competir en cada juego, en cada partido, lograr los resultados estratégicamente planificados para estar en esta última instancia y con posibilidades de lograr el título. Ojalá que tengamos la capacidad de seleccionar bien ese grupo y los muchachos ejecuten en la cancha el plan que tenemos, y obviamente que con la ayuda de nuestra gente, de nuestra casa y, como siempre, desde arriba, podamos lograr el título.